El máster Félix Chenche, catedrático de la Universidad Estatal de esta ciudad, indica que se continúa en pie la solicitud de poder acceder a la obtención de la edificación que está ubicada en la ciudadela El Porvenir. Ya tuvimos la segunda reunión entre las comisiones del municipio y la universidad, sobre todo la Comisión de Acción Social del municipio. Incluso ya se firmaron actas en las cuales pues están plasmados todo lo que pone una y otra institución. Nosotros como Universidad Estatal de Milagro tenemos el elemento humano, el talento humano, los que van a trabajar en el aula de estimulación temprana. Tenemos los materiales y el municipio pues pone la contraparte, que es el local, como decía usted, pues se refiere al local que estaba entregado pues a el Jardín de Infantes Judí Gando de Centanaro. Ese local pues en este momento está prácticamente abandonado. Que se sabe que por parte del municipio se están realizando ya las investigaciones sobre quién es el propietario del edificio, decía Chenche, para realizar la debida inversión. El municipio primero está investigando quién es el dueño, porque extraoficialmente sabemos que es el Ministerio de Educación. Entonces tiene que conversar pues con las personas indicadas para luego poder hacer alguna inversión, esto es, adecentando el lugar, dándole las seguridades necesarias, porque la inversión que la universidad tiene es alrededor de unos $10,000 en materiales que vamos a llevar, y necesitamos pues que tenga la seguridad necesaria. Pero las gestiones van por buen camino, ya se van a firmar el convenio marco y luego los convenios específicos, y eso va. Yo creo que en unos 2 o 3 meses ya estará funcionando el aula de estimulación temprana de la universidad junto con el municipio para toda la ciudadanía milagreña. Que sí han recorrido dicho lugar y está en mal estado, decía, y que hay que invertir y mucho. Sí, ya estuvimos por ahí y vemos que todavía pues no está limpio, está lleno de maleza. Las puertas no existen, o sea, está totalmente destruido. El municipio tiene que hacer una buena inversión allí. Ya, porque ahí habitamos una persona que supuestamente era un guardia que estaba allí viviendo. No hemos encontrado a nadie cuando hemos ido nosotros. Pues. Está listo, entonces, como que dice, para que se conversen entre las partes, tanto el Ministerio de Educación y el municipio, para saber cuál es la solución final. Sí, eso fue lo último que se me indicó, que ya el municipio está dando ese paso que es necesario de investigar en el Ministerio de Educación para ver pues en qué condiciones, porque tendría que el ministerio revertirlo hacia el municipio o a su vez firmar un convenio tripartito entre el municipio, el ministerio y la Universidad Estatal de Milagro. Que solo se espera el diálogo con el Ministerio de Educación y así poder acceder al edificio, terminaba indicando el máster Félix Chenche. Un informe para Telemilagro.